Un joven tiene casi 3 meses desaparecido y su mamá desde entonces vive un calvario, ya se imaginará usted. Pues hoy le contamos su historia con la esperanza que si usted lo ha visto o sabe algo de su paradero, brinde la información para que esta angustiada mujer y su hijo puedan reunirse nuevamente. Es el dolor latente de una madre y su pequeño hijo. Porque desde hace 3 meses, Rafael Ernesto Ortiz Peña, de 21 años, salió de su casa en San Martín rumbo a San Salvador, cuando desapareció sin dejar rastro. El 27 de agosto fue la última vez que yo lo vi a él. ¿Hacia dónde se dirigía él? Hacia el centro de vacunación del hospital El Salvador, porque sí está registrado que se puso la vacuna. Y pues ya de regreso no se vinieron en los microbuses de ahí de Plaza Mall. Y pues se vinieron en un microbús particular y llegaron a San Salvador. De ahí, pues después de eso ya no se supo nada. Su madre asegura que ha interpuesto la denuncia ante las autoridades. Sin embargo, hasta esta fecha aún no ha obtenido ningún avance en la investigación. Bien difícil no saber su paradero, porque yo puse la denuncia en la Montserrat y supuestamente desde ese entonces se empezó a buscar, pero a mí no me dicen nada, solo me dicen, sí, estamos trabajando. Crea que estamos trabajando y hasta ahí. Espera encontrar a su hijo con vida y mantiene la esperanza que alguien pueda ayudarle. Vivo, pues, que me lo guarde. Y si él ya no está vivo, que le haya permitido, pues, en su último respiro poder haberle dicho al Señor que lo perdonara. Pues yo les inculqué a ellos, pues, las cosas cristianas, les enseñé el amor y el temor a Dios. Y espero, pues, que si él ya no está vivo, pues, que Dios le haya permitido eso. Y lo único que quiero es encontrarlo. Si usted ha visto a Rafael, puede comunicarse con su madre al número 7871-4599. Con imágenes de Edgar Magaña, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión.